Omar Ibáñez. Felicidades, Omar. Cuéntame, ¿cómo llegaste para la competencia? ¿Pensabas ganar? ¿Primera vez que participas? No, es la segunda vez. Es la segunda vez acá en la carrera de la Chotana. Y bueno, esta oportunidad tuve la oportunidad de salir campeón acá en 12 segundos. ¿Representando al equipo? El Team Levanorte. ¿Qué se siente ser ganado? Muy contento, pero es una felicidad enorme poder dar el título al team más que todo, ¿no? En realidad no, veníamos a probar el carro, en realidad lo hemos terminado de armar y queríamos saber cómo estaba andando. Bueno, sigo suerte que hemos ganado el primer puesto en 11 segundos. ¿Qué participa? No, he participado varias veces ya. Varias veces en piques, en otro tipo de eventos también. ¿Perdón? Sí, estaba en segundo, tercer puesto, bueno, primera vez en esta categoría. Bueno, de verdad quería ganar, pero no lo esperaba porque estaba dando cuenta que estaba entrando más carros que estaban dando fuerte. Pero gracias a Dios y todo me salió bien y de verdad muchas gracias a mi team que me ha apoyado en todo esto. Había momentos difíciles, ni pensaba que iba a correr, pero toda la gente se unió y estoy acá de nuevo corriendo y campeoné. Sobre todo, gracias. Bueno, ahorita creo yo estoy en primer puesto ahorita por dos fechas campeonando y vamos a ver para llevar el trofeo para el Team Speed Competition y para mí también, para toda la gente. La primera vez que participo este de 2014 tuve problemas a principios de año con un poquito con el auto y no pude participar, pero ya retomando, felizmente nos salió todo como relojito. Igual que la vez que pasaba, ¿no? Cuéntame, ¿esperabas ganar? La verdad que no. Ahora con este nuevo, con esta nueva distancia, nunca había probado, no sabía en qué tiempos estaba. Mi carro no está dentro de lo más rápido de la categoría, está en 9 medios. Pero definitivamente nos compenetramos y pudimos lograr el triunfo. No, me preguntas si lo esperaba, no lo esperaba. Felicidades, padre e hijo, ganadores en esta fecha. Cuéntenme, ¿esperaban esto? Bueno, la verdad no. Ha estado muy difícil, muchos competidores de alto nivel. Habíamos preparado los carros, sí buscábamos la victoria y bueno, a Dios gracias la hemos logrado. Hemos quedado primero de 7, primero de 8. Y para Team Royal Racing y para todos nuestros auspiciadores, pues es un éxito total. Bueno, sí, hemos estado preparando el auto, hemos estado mejorándolo. Tuvimos problemas en la clasificación, ¿no? Clasificamos con uno de los mejores tiempos de la categoría de 8. Y corrimos en la final ya con el problema resuelto y para qué quedó bien. Fuimos escalando en 4 llaves hasta llegar a la primera posición, ¿no? Bueno, yo creo que mantener el puesto, que es lo más difícil. Los carros ahorita están rápidos. Las mejoras que hemos hecho han producido el efecto que buscábamos. Todavía estamos un poco tranquilos, no estamos todavía al mango y todavía tenemos un poquito más de techo para poder mejorar los autos. Lo que necesitamos ahora es, digamos, ya ver cómo están nuestros competidores y poder nosotros también estar ahí pues parejos, ¿no? No espera, yo miro mi carro, no vi si él salió falsa partida ni nada, pero no me gusta la manera que ganó. Trabajando el carro, todo para que se vea de costado, no sé qué pasa con la pista o es por que le baja la presión de la llanta, pero igual, no, acá no he ganado, Benvenuto sigue siendo el hombre. Bueno, pero Salisa es campeón, la primera de la fecha. Sí, la estábamos buscando, pero no es la manera, pero igual los fierros son así, a veces un desperfecto hace ganar al otro, pero... Esta de partida depende mucho de los nervios también del piloto. Esto influye en todo, tienes que ser bien exacto. La gente de afuera dice muchas cosas, pero sentarte adentro es diferente. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Nitro. Sí, se logró el objetivo del 2014, no queda llegar a ser 5. No, hemos hecho 577, estamos contentos. Ya nos tendremos que agarrar en diciembre con Iván Arias, que no ha podido venir hoy día, desgraciadamente. Y ahí nos vamos a agarrar, seguramente lo vamos a hacer 5 de nuevo, ¿no? Y nada, contentos porque... estamos en buen nivel, el carro está rindiendo, las llantas ayudan, ¿no? Gracias a Goodyear y a ustedes que vienen a hacernos entrevistas y publicidad. Todo el año corrido bien, está parejito, solamente que hemos estado muy cerca 5, pero estábamos en 6.02, en 6.10 y ya, ya hicimos 5, ¿no? Poquito a poquito, porque uno tiene que ir haciendo settings al carro muy poco a poco, porque si uno hace mucho se rompe el motor o se rompe algo, entonces uno tiene que ir subiendo a poquitos y desgraciadamente como hay pocas fechas, ese es el problema. Nosotros en 4 fechas hemos logrado pasar de 6.20 a 5.70.